buenas noches, bienvenidos a otra sesión en vivo de Solo Jazz aquí en los estudios de Jalisco TV. Y hoy tengo unos invitados de lujo. Me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Cinzuni Varela. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sara. Oye, un honor. Una bandota muy grande, decía Lalo, que parecen los fabulosos Cadillacs. Yeah. A ver, muévanse como. A ver qué tal. Oye, yo tengo que decir que me acuerdo de ti desde muy chiquita, porque además. Hoy tienes también un gran invitado que es tu papá, Nacho Varela, que además es un jazzista entrañable de nuestra ciudad, a quien yo conocí hace muchos años. ¿Te acuerdas, Nacho, en aquellas sesiones que hacíamos en el Copenhagen Américas? Y bueno, un montón de lados. Exacto. Creo que podemos pasarle un micrófono también. Ajá, sí. Chilantros. Ah. El chilantros ya no voy a hacer entrevista contigo, sin sonido más con tu banda, ¿no es cierto? No, bueno, te decía que realmente me acuerdo de ti desde muy chiquita. Sí. Y bueno, tus dos, tanto tu papá como tu mamá Cristina son músicos, así que pues es algo que traes en la sangre y que estás acostumbrada a estar cerca de la música desde que eres una niña. Entonces cuéntame cómo ha sido tu desarrollo, cómo fuiste metiéndote en el jazz hasta llegar ahora a este proyecto. Pues bueno, ya ves la escuela, él ya siempre estuvo presente. Menuda escuela. De ahí a que me saliera o que no me saliera a hacerlo bien, fue un largo proceso. Pero de hecho comenzó, digamos, mis pininos en escenarios tocando jazz. Fue precisamente contigo que hicimos sesiones en el Chilantros. O sea, y una vez también estaba Trocker cuando apenas estaba Cris, así, montones. Yo tenía 17 años, yo creo. En el Bar Calavera también tuvimos otro. Justo el otro día, en los premios Minervas, que entregamos el premio de trayectoria a Trocker, nos acordábamos de aquella primera sesión de Trocker, que fue de las primeras fechas que hacían. Tú no estabas, Cris, todavía. Era una formación de cuarteto, estaba el Tivo, estaba el Rayo, Frankie y Samo. Y fue en el Calavera hace 18 años, donde empezamos a hacer estas sesiones que, bueno, fuimos cambiando. Yo ni me acordaba de Chilantro, fíjate. Ajá, sí. Pues sí. Yo porque fue el primero claro. Donde tocamos, ¿no? Un proyecto con un primo que teníamos que se llamaba Organa Toxin. Ajá. Y ahí ya nada más cantaba, ¿no? Ya tocaba el bajo, pero puras cosas así, más punks, más rockeras. Ya después empecé a tocar bajo cosas medio metaleras y así fue un proceso de estar pimponeando. Y luego tu papá te metió al carril del jazz y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Creo que se nunca lo solté, porque sí, siempre me gustó. Se metió solita. El jazz y la música brasileña, como que son unos pilares muy fuertes. Yo a lo largo de todos tus proyectos, también con el que tienes con Lalo, que nunca me sé el nombre, que es un nombre Laris, ¿cómo se llama? Blues, Rock, Runs, and Sister, Boy and Girl Band. Exacto, ese. Alias los pajaretes. Con los pajaretes, claro. Y bueno, te he visto en diferentes proyectos y veo que tienes una influencia muy grande también de la música brasileña, del blues, por supuesto, del funk. Hoy escuchamos también versiones más hacia el groove, ¿no? Hacia la música negra. Y bueno, me imagino que es algo que has escuchado durante toda tu vida. Sí, sí, un poco. Y realmente me gusta mucho estarme metiendo, pues, yo sé que suena cliché, pero cuando amas la música, te apasionas, te gusta, quieres saber un poco más de cada claro. cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto de canción de francesa con ajá. la Elephant. Ah, claro, sí. Ajá, también, ¿no? O luego, alguna vez estuve haciéndole coritos a los Afro Brothers. Entonces, sí, no, me dicen cuchara de todos los moles, ¿no? También hay una colaboración por aquí, otra por acá, con raperos he hecho colaboraciones, con banda de todo, de reggae también, así. Entonces, pues sí, ha sido un largo proceso, pero fíjate que me costó trabajo quitarme como las capas, porque en un principio sentía que tenía que ser fiel a algo. Uh-huh. Entonces, ser totalmente fiel al jazz, o totalmente fiel al punk, o totalmente fiel a algo, en general, me metía mucho en ese papel, ¿no? Ya después me empecé a dar cuenta de que, digo, por ejemplo, el punk que busca filosofías libertarias, sí. Dices, bueno, pues entonces no te tienes que encasillar en una cosa, ¿no? Tú solo te estás reprimiendo y te estás poniendo cárceles. Entonces, de ahí vinieron un montón de, muchas de las letras de las canciones también tienen que ver con eso, ¿no? Con quitarte esas cáscaras que te impiden moverte e ir haciendo lo que quieras. Realmente es parte, creo que la libertad no solo se exige, sino se tiene que tomar. O sea, desde tu persona tienes que saberla tener. No, claro. Porque pues te la entregan y, bueno, como si fuera así, ¿no? Pero pues yo creo que no sabes qué hacer con tal cosa si no lo vas poco a poco desarrollando, si no te vas abriendo, si no te vas moviendo. Pero fíjate que creo que los grandes músicos del jazz son justamente los músicos que están más abiertos a otros estilos. De pronto, no sé, bueno, yo soy muy fan de Mark Ribot, ¿no? Creo que muchos aquí. Y de pronto lo puedes escuchar haciendo libre improvisación enloquecida o cosas muy clásicas o cosas cubanas. Y creo que se trata de eso, ¿no? De no tener como fronteras o estar ceñido a una sola categoría. Y eso sentí, ¿no? En esta sesión
como que abarcas varias influencias y las haces tuyas, ¿no? A final de cuentas suena Sinsuni con toda la gama de sonidos que han sido parte de tu vida. Thank you.
Yeah. Pues. Thank you.
frente a nosotros mismos nos reencontramos. Desconcierto y sin razón, al ver nuestro propio reflejo, pues nosotros mismos ya nos habíamos olvidado. Encontramos nuevas formas de trabajo y de las normas, y nuestro ser por fin rompió su cárcel. Entonces fue que salió vibrando toda nuestra esencia. Como las mariposas que necesitan estar en la oscuridad para que les crezcan alas. Y al estar encerrados y a oscuras, nos fuimos reconociendo poco a poco. Nos fuimos viendo a nosotros mismos, cada vez más profundo y cada vez más adentro. Y al irnos transformando, mutando, cambiando, nos fueron creciendo alas y fuimos cada vez más aptos para ver la luz del otro lado y abrirnos y empezar poco a poco a volar, 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 volar. Y entonces fue que salió vivo toda nuestra esencia, nunca más se volvió a someter. Tanta luz quedó brillando, las palabras se volvieron a I'm
Y yo también te quería preguntar sobre las sesiones que estuve viendo en YouTube, así nada más tú y Chris, que también me gustaron mucho, ¿no? Como esa simplicidad, como ese sentido orgánico de nada más los dos. Pues bueno, nos estamos conociendo cada vez más profundamente. Ok. Whatever it means. Everybody knows. Ya todos lo sabemos. Información. Pero bueno, también nos gusta compartir música y a través de sacar canciones. Tuvimos una sesión en el Alarife y se aprendió un par de rolas mías y fue como un viaje estar tocando. Yo también participé, ya pronto va a sacar su disco. También participé en algunas rolitas de su disco. Y no sé, como músicos, pues es eso, ¿no? Te interconectas claro. De muchas maneras. Como la música, no piensen, bueno. No, tú lo dijiste, nadie pensó nada. Pero nosotros entendimos bien lo que querías decir. Sí, pero pues cómo no hacer música con tremendo músico increíble. Claro. Cada que toca, me toca el alma. Y yo creo que a muchos, ¿no? Es impresionante. La sensibilidad que tiene a la hora de tocar, creo que es evidente. Así. La gente ayudar, a veces está en su rollo y... Y empieza Chris a tocar o se avienta su solo y creo que todos de repente paran porque, no sé, o sea, tiene algo que te toca más profundo que... Es grande, Chris. Grande. Sí. ¡Aplauso! Oye, pero también tienes la fortuna de que estás cerca de dos grandes pianistas, con Chris y con sí, tu papá. Sí, sí. Y a mí sí, me gustaría, hecho, sí. Nacho, que nos contaras también cómo has visto la evolución de tu hija en la música. Pues mira, es muy sencillo. Cuando tenía 6 meses de edad, estaba en el cunero, en el lugar del ensayo donde estábamos todos nosotros, así el volumen, cualquier volumen con el que ensaya uno. Y Sinsuni,
por cierto que me acuerdo, ahorita que me dio el micrófono, me acordé de una anécdota que me decía, papá, aquí tienes tu micrófono. ¿Cómo era tu micrófono? Sí, tu micrófono. Es que le decía micrófono. Porque decía, dame el micrófono. Dame el micrófono. Está bueno. Dame tu micrófono. Bueno, no, estabas muy bebé. Y pues yo la vi crecer así con sus proyectos. Es de las personas que no les gusta que les diga uno, hazle por acá, hazle por allá, porque yo la regañaba mucho cuando estudiaba guitarra. La regañaba mucho y creo que por poquito le corto las ganas de hacer música. Pero lo chistoso es que yo le decía, por ejemplo, no, es que mejorarle así, ya está. Y ella pensaba que yo le estaba regañando y pues yo más bien le estaba proponiendo cosas, pero bueno, no nos entendíamos. Pero luego pues la vi crecer poco a poco con un músico, con otro, con toda esa gente. Y realmente cuando empezó a hacer sus canciones me dio muchísimo gusto porque era ella, no era su papá, no era su mamá, era simplemente Cinzuni Varela. Y me dio mucho gusto sobre todo la gente, toda esta gente maravillosa con la que empezó a hacer música. Me estoy hablando de todos, no nomás de Cristian, ¿eh? Aguas. Extender. El tejido se abre otra vez.
Cuando empezó a agarrar el piano, igual yo le quería decir de repente, bueno, no, sí, ahí sí me aceptó uno que otro consejito, pero no, ella se desarrolló no sé si simplemente viéndonos tocar o escuchando cosas, intentando ella otras, pero no sé, creo que esa es la historia, es una historia de sensibilidad y de ganas de hacer cosas, claro. Y de sumarse a otros proyectos, porque la veo muy fácilmente incorporarse a una cosa, a otras, y no es de las personas que se sienta mucho ella, me encanta que, digo, no es que sea mi hija, pero me encanta que sea así de sencilla, de profunda en las cosas, que me regañe también, me gusta. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Pues son unas hermosísimas palabras que te está
dando tu papá. Muchas gracias. Y creo que tiene mucha razón, eres muy auténtica. Y a mí me encanta ver también esa versatilidad, ¿no? De repente, ¿cómo? También toca el bajo, y también toca la trompeta, y también toca el teclado, y canta, y eres una artista muy completa. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, preséntanos, por favor, a la banda, antes de que llore yo de la emoción de que estás aquí. Sí, no, bueno, nomás quería decir que para mí las personas con las que toco son personas, no sé, cuando haces música es como si se mezclaran las almas o algo, ¿no? Por muy hippie que suene. Y no sé, las personas con las que toco para mí son personas muy especiales porque, no sé, me fusiono con ellas, ¿no? Así más internamente. Y les quería agradecer muchísimo. Arnold Benz, ¡bravo! La Bataca. Al Victorio Romero, no, perdón, Víctor Romero. Víctor Romero. En el bajo. El Lalo Melgar. No lo dejaste hablar, pero bueno. No, perdón. Perdón, amigo. No, y llevo tocando con él, con Cris, así media mucho vida, tiempo. Así claro. fácil. Con Paolo Guerrero. Yeah. En la trompeta. Ah, perdón, el Lalo Melgar en la guitarra. Perdón. Cristian Jiménez en el piano. Yes. En indicaciones también. Mi papá Nacho Varela. Grande, Nacho. Teclado, órgano en el cuerpo. Y pues muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Muchas, y bueno, por último, te pediría que nos digas dónde podemos escuchar tu disco, el que hiciste, y también tus redes sociales para que la gente sepa cuándo te presentas. Pues el disco está en Spotify, está en plataformas en general. Uh-huh. También lo encuentran en YouTube y está como Platónica, Cinzuni Varela con TZ, INTZUNI. Tengo un canal de YouTube que se llama CynicsB con TZ, Cynic con IX, CynicsB. Con TZ también. Ajá. Y pues redes sociales son así, Cinzuni Varela. La verdad me hace falta meterle un poquito más de trabajo ahí, estar más presente. Casi nada más hago historias, no publico cosas en Insta y eso. Pero sí me pueden encontrar. Seguro te van a encontrar. Va. Pues un placer que hayan estado aquí, chicos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el equipo de Jalisco TV por hacer posibles estas sesiones. Lalo, ¿quiere decir algo? ¿Quieres decir algo? No, que muchas gracias a todos y a Cinzuni por invitarnos. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sesión de Solo Jazz. Gracias, buenas noches.